para todos. Buen lunes, buen lunes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ah, hay coordinación del fin de semana. Hay que hacer coordinación. Ah, ¿y se pusieron de acuerdo? Sí, sí, subí los tambores, subí los tambores. Ahí va. Qué rica, qué bien ahí. Vamos nosotros ahí. ¿Saben qué? ¿Saben que hoy es el día ¿de? Internacional del folclore? ¡Opa! Por eso un poco pusimos los tambores, que ¿qué más que nuestro folclore los tambores? Tenemos otro tipo de folclore también, pero por supuesto. Claro que sí. ¿Eh? Tenemos Marama, tenemos Rombay, tenemos la Borinquen, en fin. Ah. Caribe con K. Todo, todo, todo folclore. Bueno, buenos días para todos. ¿Qué cambiado está, Jocas? ¿Qué le pasó? Ay, claro, porque él no vino el miércoles, el viernes. No. ¿Cómo no iba a venir el viernes? Vine, estuve haciendo móvil con él. Claro, estuviste en el móvil. Ah, no, en el estudio. No estuvo en el estudio. Trabajando, abrazo partido. Sí. ¿Cómo le fue Monte en el Montevideo Místico? Muy bien, me tiraron las runas. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, sí por la cabeza. Vimos, ¿pero se sorprendió con algo de lo que le dijeron? Me sorprendió porque yo le pregunté por... ella me dijo antes, le voy a contar. Me dijo, no preguntes algo personal, muy personal, porque de repente si sale algo feo yo te lo tengo que decir en cámara. Claro. No sé mentir, me dijo ella. No te puedo disfrazar. Que... Claro. Entonces le pregunté sobre el show que tenía de noche en Tararira, que estuvo divino. Un saludo a la gente de Colonia. Le dije, ¿cómo va a estar? Y ella ahí, lo primero que me dijo, mirá, va a estar bárbaro. No te calientes por alguna falla técnica. Ah. Y es lo que me pasa a mí, cuando hay algo, me empiezo una calentura y no me... puede ser. Justito, me la dijo. No, una no, clara. Vio que ahí nació, la música tecno nació ahí, ¿no? ¿La qué? En Tararira nació la música tecno. ¿Sí? Tararira, tararí, tararí, tararí. Vos sabés que Nadia... Yo te quiero pedir disculpas antes. No da crédito de las cosas que pasan. No, no. Pero hablando de Jocas. No estaba en el contrato eso. No, lo del Monte. No. Monte. Perdón, estoy hablando con una gente que no sabe qué bueno es. Sí, perdón. Monte, ¿le gusta la presencia de Nadia? Si fue Jocas, lo sacó. Por supuesto, por supuesto. Me encanta. Jocas, quédate en Las Vegas, Jocas. No, que vuelva, pobre. Ojalá no te den. Ojalá sale por Zoom. Ojalá te den el pasaporte como el otro ese que le di. No. No, ¿qué dice? No. Monte, está loco. Lo que son lo que es el periodista deportivo. ¿Pero qué tiene que ver un periodista deportivo con un narcotraficante? Nada. ¿Pero qué es lo que es el periodista deportivo? Nos dicen todos los días lo mismo y después lo mandan a la Pero ella es periodista deportiva también. Ay, la mandan al Mundial. ¡Ay, me voy al Mundial! Sí, me voy al Mundial. Yo hace 23 años que estoy acá. No me mandaron ni a Casupá, nena. Bueno. Pero Monte estuvo en Rusia, ¿o Rusia? No hicimos contacto con usted. Estuvo en Rusia. Es verdad, es verdad. Pero me pagué el pasaje. Ah, se pagó todo, Monte, claro. Bueno, hoy es el Día Mundial del Folclore y por eso Uruguay lo va a festejar justamente con lo más folclórico que tenemos. ¿Sabía? Interpelación. A Bustillo y a Heber. Ever. Heber dijo el viernes que estaba indignado que le habían dado el pasaporte a Marcet. Sí, él también está indignado. Están todos indignados. Qué disparado. Bueno. Pero no sé quién se lo dio entonces. Argimón también dijo. Argimón, la vicepresidenta. Me parece raro también, dijo. Dijo que estoy sorprendida de la forma en la que le dieron el pasaporte a Marcet. Pero qué cosa rara. Pero bueno, claro, lo que pasa es que el gobierno dice que está dentro del marco legal. Claro, la ley dice, en la letra no, textual, si está sorprendida de ella, imagínate yo, Beatriz. A mí se lo dieron volando el pasaporte. A mí para sacar la cédula me tienen 15 días ahí parado. Cualquier cosa que vaya a hacer, menos de 12, 20 días no me dan. A este le dan, se ve que sacó trámite urgente. Ah, claro, es eso. Yo por Amarrete sacó el Claro, usted saca trámite común. Es más caro. No, además lo gracioso fue que el tipo habló, ¿vieron que habló con el tapabocas y los lentes? ¿Pero sí, usted vio los videos? Los videos me encantó porque en una le empezó a dar para atrás a Mujica. No, a Mujica no puede ni verlo. Porque por dice que él estuvo preso por vender marihuana y a los dos días lo pusieron en la farmacia. Claro, lo venden en la farmacia. Dice, claro, le sacan el mercado a él. ¡Ah! Le sacan los clientes. Además, otra cosa que me impactó mucho es cuando dijo que ahora los jóvenes no saben ni hacer una cuenta, pero saben todos los tipos de marihuana, saben todo eso.
¿Te das cuenta que es un narcotraficante con valores? Claro. Que está tratando de ayudar a la juventud. Ah, después y aparte habló. Dijo, no jueguen, ni a, no, no jueguen ni al 5 de oro porque están tirando cada bolazo que no le pegan a nada, dice. Y después dice, habló bien de la calle Pou y de Cartes, el de Paraguay. Imagínate la calle Pou en la casa. No me defiendas más, imbécil. No, no, la verdad. No me defiendas más, imbécil. Pero dijo que no tenía nada que ver con ningún político. No, se ve que no. No lo metan en temas políticos, dijo. Sí, pero se metió él, no es que lo... Yo fui un... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? Es la voz de tu conciencia, monta cabeza. No. ¿Qué es esto? Por Dios, un cabezudo. Mirá. ¿Ya vino carnaval? El hombre de dos cabezas. ¿Es su conciencia? Es mi conciencia. Ay, ¿qué le dice? Coco, ¿debo portarme bien, portarme mal? ¿Lo hago o no lo hago? Hacelo. ¿Estás seguro? Mirá que es casada la chica, ¿lo hago? ¡Ah! ¡Uy, en mano! ¡Mirá, en mano! ¡En la loco! Es buenísimo. ¡Ay, va, ay, va! No puedo creer. Ay, va. Igual no te apoyes tanto, Coco, porque no se ve, pero estás ahí, ¿sabes? Una cosa que no se vea. Ay, qué gracioso. Es buenísimo. Con la campera de croma de Mariana. No mate la ilusión, Monte. No, ¿saben que yo fui un importante narcotraficante? ¿Qué? No, Monte, ¿cómo? Lo dice así, ¿qué? Tan fresco. Todos tenemos derecho a rehabilitarnos. Yo pertenecía al cartel de Huachipato. ¿Eh? ¿De Huachipato? De Huachipato. ¿Cuál es? Es acá en Melo, de Huachipato. Y empecé de abajo yo. Yo empecé sirviendo el café a los del cártel. Y después fui ascendiendo en la organización. Ya después no solo servía el café, servía el almuerzo, la cena, cortaba el pasto. Claro. Digo, empecé a subir. Así fue que trabajó en la NASA también. Así en la NASA. Entonces, me tuve que, cuando ya fui muy conocido, me tuve que empezar a hacer cirugías para cambiarme. O sea que lo que nosotros vemos no nació así de perfecto. No. Se fue. Exactamente. Yo, cuando empecé en la organización, era así. Miren. A ver. Ya les muestro. Después, claro, ya me tuve que hacer otra, cambiar un poco más, porque me descubrían y quedé así. Ajá. Para que pongas. Claro. ¿Qué? Ahí y ahí tuvo que cambiar. No, me tuve que cambiar de sexo también. También. Y bueno, y ahora estoy así, como a ya ver. Saben que estoy. Sí, ahora sí, ahora sí nos damos cuenta. Estoy así, ahora me rapé, pero estoy así. Increíble, ¿eh? Claro. Qué brutal. Claro. Qué personaje, claro. Acá es Montelongo, no soy yo. Claro. Bueno, en el ámbito deportivo, señoras y señores, Peñarol lamentablemente no pudo ganar la Copa Intercontinental, pero dio una gran muestra de fútbol y de valentía. ¿Eh? No, ¿qué lo voy a ver? Y bien los gurises. Y el otro resultado importante fue Rampla otra vez, ganó 1-0. ¿Cómo está Rampla, 1-0, Rampla Junior, qué tremendo. Vamos arriba, está ¿eh? Rampla. No hay antidoping, por eso. ¿Qué dice, sí, Monte, perdimos 12 loco? Partidos seguidos. Llevamos 6 ganados. No lo pueden creer. Bueno, se le complicó a Cristina, ¿eh? En Argentina, ¿eh? ¿Ah, sí? Fiscal pide 10 años de cárcel para Cristina y impedirle la habilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público. Así que... Ahora, algo me hace pensar que no va a pasar nada. Argentinas, argentinos, esto es una persecución. ¿Viste que siempre lo están persiguiendo? El que está contento es la nata, ¿viste? Que la nata... ¿Ah, se... ¿sí? Ahí le dice. Bueno, al fin esa boluda va a ir presa, esta boluda Cristina. Yo lo vengo diciendo hace años. Ahora, algo positivo le encuentro yo a Cristina. Yo la llevaría al Mundial con la selección. ¿Ah, sí? Y sí, porque ganamos todos los partidos por robo. Bueno, poneme un samba, samba, tu calcio. Todo el mundo ahí, galera, buen día para todos.
Universidad brasileña inauguró estatua de Mujica. Ah, en la puerta pusieron una estatua de Mujica en la universidad. Sí. Y hubo manifestaciones en contra también. Hubo gente que no quería, pero al final lo pusieron en la ciudad de Bahía, Río Grande do Sul. Bueno, él ya es doctor honoris causa de esa universidad. Y bueno, la inauguración estuvo marcada por momentos de tensión porque también hubo gente que no quería que lo pusieran. Claro. Cuando la vio Mujica la estatua, opinó, por supuesto, dijo... Por un lado me gustó porque me hicieron más alto y más flaco. Ahora de cara nada que ver, vos. Parezco el Canario Luna, no joda. Además me hicieron con las uñas cortas y eso no va. Vamos arriba. Oh, pobre hombre este, vos. Yeah. Se despertó una mañana, ¿podés creer? Se despertó a la mañana y a la mañana. A la mañana. Se despertó a la mañana y encontró en su cama una extraña criatura. Ay, ¿y qué? Juicio. Sabía que no era algo bueno, dijo el tipo. Ay, ¿por qué? ¿Qué era, Monte? A mí me pasó una vez que salí del Éuscaro, me acuerdo. ¿Qué pasó? 26. ¿Y qué encontró? Yo sabía que no era nada bueno. La bebé del Bafo no era seguro. Esto para usted, Jocas, donde estés, Jocas. ¿El cielo no? No. No, Monte, ¿qué no. dices? No, no. En Las Vegas, para vos, Jocas, que estás mirando el programa ahora. Fue en Texas, para vos, que te gusta saber dónde fue, Estados Unidos, Massachusetts, Connecticut. Está cerca. El hombre descubrió que su contacto con el animal podría haber sido fatal. ¿Ah? Oh, se le metió, mi, se le metió mi suegra no. para la Catrina. No. Se le metió mi suegra para la Catrina. No. A la Catrina era, Monte. ¿Pero qué era, Monte? Luego de largas horas de sueño, Jess Beaton. Ay, no, me estás cargando. No, no, no. Jess Beaton. Pará, pero ¿cómo? Notó que no había descansado solo. Se paró de la cama, miró y se movía. ¿Qué era, Monte? Chan, 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 chan. Una gran figura negra. Me muero. Me muero. El Rafa no habrá ido para allá. No. Una gran figura negra se movía sobre su acolchado. ¡Ay, qué susto! Se trataba de una criatura que nunca antes había visto. Vamos, la paga la gana. ¡Ay, ay, la vamos! Se trataba de un. ¿Un qué? ¿Un? Un 100 pies. ¡Ay, qué asco! Venenoso. ¡Ay, qué asco! Su vida corrió peligro. El 100 pies se llamaba Escolopendra. Mirá vos cómo sabía el nombre y todo. Y le preguntó. Sal de ahí, Escolopendra, le dijo. Y le dijo, ¿y vos quién sos? Escolopendra gigante. ¿Y era muy grande? ¿Qué tamaño tenía? Llega a medir 26 y 30 centímetros. ¡Ay, qué asco! ¡Ah! ¿Cuánto costaba? 26 y 30 centímetros, igual que yo. 6, 30 centímetros. Dormido el 100 pies, ¿no? Claro. Su alimentación es carnívora. ¡Ay, no! Igual que yo. Eras vos. Comen cucarachas, grillos, saltamontes, mariposas y escorpiones. Igual que yo. ¡Qué tremendo! ¡Ay, no! ¡Qué horrible, pobre hombre! Claro. Y no lo picó porque se estaría calzando, poniendo las medias, sí. Algo. Demoró por eso. ¿Cómo se llamaba el bicho que tenía usted cuando...? Escalopendra. Gigante. También escalopendra. Claro. Gigante. Gigante. Bueno, me voy. Dice que va un hombre al peluquero y el peluquero le dice, ¿le pongo shampoo al huevo? No, no, a la cabeza nomás. ¡Ay, qué! Y se marchó.